todos, muy buenas tardes, bienvenidos a mi espacio. Y en el mes de la diversidad y del orgullo, pues tenemos a lo mejor para empezar con los programas de historias de la diversidad aquí en Poza Rica. Y hoy estoy contentísima porque estoy de manteles largos y dos padrinazos de lujo, Batuel Rivera y Juan Manuel Solís, los verdaderos organizadores del evento Señorita Poza Rica 1990, en aquella época donde había marginación, redadas, bueno, nos hacían de todo. Entonces ellos están aquí para platicarnos cómo fue que lograron esto para todos nosotros de la comunidad. Bienvenidos, chicos. Gracias, Adriana. Hola, ¿qué tal, Adriana? Espero que muchas se sientan gracias. A gusto aquí en esta hora platicando conmigo y empezamos por ti, Juan Manuel. Bueno, pues todo empezó en aquellos días. Buenos días a todos, ¿verdad? Es un gusto saludarlos y se siente uno medio raro, pero contento de estar compartiendo estas cosas, ¿verdad? Que pues, a todos nos pasó, ¿verdad? Todo empezó en aquellos tiempos, le estoy hablando de por el 80 y tantos, a lo que yo me acuerdo para acá, porque de ahí para atrás yo era un niño, ¿verdad? Todavía, y no exactamente, pues sí, oía, yo me acuerdo de las redadas que hacían las fiestas en casas ocultos, cuidándole que viniera la policía. Ahora sí, teníamos halcones también para estuvieran viendo que no viniera la policía, porque era una corredera y todo pasó así. Los primeros concursos que yo recuerdo que hicieron, porque yo todavía iba yo como invitado aquí en Poza Rica, siempre eran así, a escondidas, en una casa oculta, en lo malo que se pudiera, ¿verdad? Y como les digo, siempre cuidándonos de algo así. Hablamos de la época de Artois, Eulogio, Juan Guerrero, Bernardo. O sea, Arturo Navarro. Navarro. Que estaba también el de Senador. Arturo Espinosa. Una generación de gente impresionante. Audomaro Segura, Nilme Seguer. Chachara Nacú. O sea, Argelia. Todos aquellos. O sea, toda aquella. Una generación antes que nosotros. Bueno, que amigos, yo creo que. Bueno, tres para él, dos para él y una para ti. Bueno, pero ¿cómo se te ocurre abrir después? Porque ahí hubo una pausa con las redadas. Me platica una vez Eulogio que las redadas, David Flores también, que le mandamos saludos. Sí, cierto. Que hubo la redada atrás de mi casa, lo que es hoy la calle Mina. Ajá. Que ahí se había hecho un concurso hasta el 78-79. ¿Qué pasa de ese tiempo hasta lo...? Porque tú haces primero 89 en el Terral. Pero, ¿cómo pudiste en aquella época tener controlada la policía? Bueno, ahí fue ya cosa de los dos. Pero antes de eso, yo estuve involucrado en lo de los concursos gays, porque yo anduve participando en el Distrito Federal con Carlos Imeche, que en paz descanse, tú los conociste. Carlos Imeche. Y dije yo, ¿por qué en Poza Rica no se puede y aquí en el Distrito Federal sí? ¿No? Pues claro que hay una gran diferencia de provincia a la capital, ¿verdad? Y todo allá es un poquito más fácil, ¿no? Y decía yo, yo concursaba allá también, y me decían la Llamerito, ¿no? Porque pues Llamerito ganaba, pero nunca ganaba. Y la cosa es que dije yo, ¿por qué en Poza Rica no se puede organizar tan bien? Y yo oía que acá andaban organizando concursos también y que siempre no les iba muy bien, que digamos. El penúltimo que se hizo fue cuando iba a ser en Los Ojos Chulos, ¿no? Algo así. ¿Qué fue? No, ese fue el primero. Ah, no, es cierto. Fue el primero que organizó otra persona. ¿Qué fue, Ciro? Ah, Ciro, tienes razón. Contigo, era Ciro contigo, ¿no? Yo no, casi, sí no. Me involucré un poco, pero no. Sí nos involucramos un poco, pero no realmente al 100%. Sí, es cierto, ese fue antes que hicimos acá por la red. Fue 88. Sí, es cierto. Y es bueno, es que ya se han pasado algunos años, ¿verdad? Y como que está medio confundible ya para uno. Ya, el Alzheimer ya nos alcanzó. Y ya de ahí dije yo, ¿por qué en Poza Rica no, verdad? Y fue que empecé a ir a ese que fue en el Ojos Chulos como una redada, ¿te acuerdas? Tú fuiste también. Ahí, ¿verdad? Estaba yo, que nos llevaron en la camioneta de Salvador Salas, a quien le mandamos un saludo. Pues sí. Y después de ahí dije, pues yo voy a organizar uno también, ¿no? Una vez creo que Ciro puso que todos podemos y que nadie nos va a poder detener. Y claro que nos detuvieron. No hubo fiesta, ni hubo nada. Al año siguiente dije yo, voy a organizar uno. Ya me había regresado yo del Distrito Federal para acá. Fue cuando te conocí a ti en esos tiempos. Así, ¿no? Es. Dije yo, y cuando tú y yo nos conocimos fue la noche en Garibaldi, que había sido la redada. ¿A poco? Sí. Venías tú con la Miss Universo, Nelly. Okay, fue, no, pero eso fue... Cuando Nelly fue después de Ojos Chulos. Sí, que fue acá que ganó la Luisa.
Sí, ah, bueno. Sí, sí, que fue en el... ¿Cómo se llamaba ese lugar? Tarral. Todavía existe. No. Es uno que está entrando para la Yanga. En lugar de... Tarral. Te sigues derecho. Donde ahora está ¿cómo se llama? Yendo para el Heriberto Quijo, en lugar de meterte al Quijo, te vas derecho. La finca, era una finca, le decían. Era el Tarral, ¿no? No, el Tarral está en las Granjas. Ah, mira. Bueno, la cosa es que se hizo ahí el evento, esa vez ya no hubo problema, y dijimos, bueno, fue un paso adelante que dimos, ¿no? Que uh-huh. todo salió, pues, del 1 al 10 salió en un 8, digamos, ¿no? 1989 gana Ana Karen. Ah, exactamente, ahí en ese concurso. Señorita Poza Rica y gana Señorita Independencia José Guadalupe. Ándale. El niño de Tamiagua para la gente que lo ubica más. Entonces así. Ahí todavía no estábamos tú y yo, Avatar. Fue para el sí, cliente. No, ya, acuérdate que yo hice la banda, que le quedó bien grande a la Luisa, que le arrastraba, ¿te acuerdas? Okay. Bueno, pobrecita mi amiga, ¿no? Pues es muy pequeñita. Entonces, en esa proporción de hacer las bandas, pues pues nadie sabía que iba a ganar. Más seguro que te le me dice tú primero. No, yo creo que sí, eso fue lo que pasó. Y claro que ella le quedó grande. Ahí le dimos vuelta, ¿no? Sí, fue ahí y recuerdo mucho que fue bajo una condición de que no se hiciera un escándalo, que no se hiciera muy público. Bueno, afortunadamente en aquel tiempo pues no había redes sociales, no había absolutamente nada de estas cosas. Y hubo poco público realmente. Creo que solamente fueron los invitados de los concursantes en esa ocasión. A mí Juan Manuel me invita a participar poniendo la coreografía y bueno, yo habiendo aprendido de Arturo Espinosa, un gran artista, hacer las... Ícono de la comunidad. Así es también, hacer las bandas, hacer coronas, ese tipo de cosas. Él me apoyó y empezamos y lo hicimos. En esa ocasión, no recuerdo exactamente cuántos concursantes fueron, pero ganó Ana Karen, precisamente. Ah, de ella fue que se vino ya más en grande. Así ya es. No fue escondido allá, es que estarnos cuidando. Y no, pues sí, sí, allá se puede, aquí también. ¿Cómo llegas a la mansión? Pues buscando, le digo, te vamos a buscar un lugar, tú me ayudas, y entre los dos vamos a hacer esto, vamos a sacar esto adelante. Él tiene más facilidad de palabra que yo para involucrar a la gente, por eso ha tenido buenas. Me he metido donde quiera, ¿no? Donde quiera se anda metiendo, ¿no? Y tiene más facilidad de palabra. Dije, bueno, yo solo no voy a ir. Entonces nos íbamos a las corporaciones policíacas, ¿te acuerdas? Sí. Y hablábamos y lo dejaba, diles qué vamos a hacer. Ya se empezaba con su bla, 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 y los otros días así. Pues sí, ¿verdad? Y nos daban, nos pedían dinero. Nunca nos pidieron dinero. Nos dieron permiso. Inclusive Juan Manuel era estilista de una persona muy conocida en Poza Rica que tenía un medio de noticias. Y no la vamos a nombrar, todavía vive, pero agradecidos 100% porque esa mujer... nos dijo, bueno, te dijo a ti precisamente, háganlo. Y si van, díganle que tú eres mi peluquero. Y recuerdo mucho esa palabra de peluquero porque es el término que ella utilizaba. Y dijo, díganle que tienen, que ya platicaron conmigo y que no hay ningún problema, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, las puertas se empiezan a abrir. Así es. Se empiezan a abrir y eso fue maravilloso porque hubo una gran emoción por parte de todos los participantes. Hubo un espectáculo que fue maravilloso porque hubo desfiles de trajes regionales, trajes de noche, e inclusive algunas personalidades de nuestra ciudad fueron jurados, como nuestra gran amiga Edna Saki Lira, sí, 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 Romari Rivka, también, sí. Mari Carmen Ramírez Chávez, si me puedes ayudar con alguien más que no recuerdo. Lorena Edward Herrera. También, lo que me preguntabas, ¿cómo llegamos a la mansión? Lo que pasa es que andábamos, todavía había cierto hermetismo en esas fiestas. No en cualquier lugar te daban un permiso para hacer una fiesta gay. Por ejemplo, empezamos en el Club de Leones, no me acuerdo si fuimos o no, o nos dijeron que no. En otros lugares también, ¿no es para eso o no? Entonces, la mansión nos gustó porque está un poquito privado, está en alto, y creo que ahí es el lugar perfecto. Y eso fue como fuimos a dar ahí. De otras personalidades, no me acuerdo yo tampoco. No cualquiera podía. El jurado fue Mari Carmen, Leo, que fue donde ensayamos. Uh-huh. Era Edna. ¿Edna? No, mentor, Edna era conductora. Era Lorena Edward, Mari Carmen, era Leo, era Romari Rivka. Pero Romari no fue a la fiesta. No fue a la fiesta, sí fue. Ella me puso mi fotogenia.
Yo la tengo en una foto conmigo que no la encontré ayer. Sí. De Romarí fue esa y ella me entregó la banda de mis fotogenia. Cuando no querías que me dieran los dos de fotogenia. ¿Quién lo quería yo? ¿Ah, yo por qué? ¿Quién era el organizador? Yo. Entonces aquí le tengo que echar al organizador. Pues sí, pero esa foto me con la Lupe, ¿no? No, fue la otra. Fue ahí en. No sé por qué tengo muy grabado eso de la mansión, del concurso, porque recuerdo que había unos faroles colgados y alguien pasó y la peluca se le quedó atorada, se fue caminando y la peluca se quedó. Fue cierto. Se quedó moviendo la peluca. Fue Alejandra la ley. La ley fue, no me acuerdo ya, pero fue muy, muy, muy. Imagínate la parte cómica. Muy, muy cómica esa parte. Muy bien. Pues así fue como empezó todo eso, y este fue el primer concurso en grande, en público, abierto. A mí me impresionó cuando deja la mansión, se veía para allá abajo, y me asomó por ahí. ¡Ay! Lleno de carros. Y antes no era muy visto porque no cualquiera tenía carro, ahora ya cualquiera trae carro. Antes no, llegaban carros y carros y bien lleno. Y dije, ¿y ahora qué es esto? ¿A qué chingados ando haciendo? Dije yo, bueno, espero que todo salga bien. Y luego, que paz descanse, también llevo a cursar a la Carmina. Y decían que esa, que si no ganaba ella, le iba a quitar la... Es como si era muy famosa ella por sí mismo, ¿no? Y así fue que llegamos ahí a ese lugar y me gustó mucho. Fue la primera vez, fue lo, ahora sí, lo que abrió la puerta grande y de empezaron a venir más fiestas. El año siguiente yo ya no pude porque fui a Estados Unidos. Y esa ya es otra historia. Esa ya es otra historia. No, pues es que es la misma. Porque bueno, para la gente que no sabe, las nuevas generaciones... que se quedan con que fue Palladium, con que fue, no digo... No. Aquí hubo un trabajo atrás. Un trabajo atrás. Hubo dos personajes importantes dentro de la comunidad que eran ustedes, que fueron los que nos abrieron brecha a nosotras para en 1993. Pues yo dije, a ver, apaño, ¿verdad? Ya, tú fuiste, ¿ah? Pues, ¿tú fuiste? Dije, pues apaño. Y aparte ya traemos la experiencia de allá de México, más la de aquí. Bueno, es que ustedes ya habían tenido esa experiencia de participar. Tú ya habías ganado la modelo del año 85. 85. Vamos a hablar de años, pues los años son buenos. Pues, sí. Ganaba yo la modelo del año 93. Priscila Laburnet, que es la que gana en Poza Rica 91, gana Señorita México en ese tiempo. ¿Quién? Néstor. Ah, Priscila Laburnet. Okay. Él gana Señorita Poza Rica 91. Aquí. Y se hace Señorita México en el 92. Uh-huh. Es cuando me entregas la banda de Poza Rica, porque como ella gana el nacional, subo yo al título de Señorita Poza Rica, y fue muy largo porque fue 92-93. Hasta el 93 que hago el concurso. Ah, mira, de hecho ahí está apareciendo una foto de ese concurso donde saliste con ese penacho espectacular. ¿Qué es la foto de Tony? Veo yo ahí. Es la foto de Toño. Estás tú, Batuel, Edna, Juan Manuel, que fueron pues los personajes centrales del evento. Es Tony, Chamada, de Líneas, Miguel Chama, que paz descanse. La Cariño, ahí anda. Luis Siqueiros, que le mandamos un saludo. La de Morado no es la Coquis, ¿no? No, es Luis Siqueiros. Órale. ¿Quién es Luis Siqueiros? Laura La Cariño, la que hace el TikTok. Sí, pero ¿quién es ahí? El de vestido morado que aparece. En medio. Al final pues, estaba delgadito. No, y tenía cabello. Tenía pelo en mi comadre. Oye, bueno, nosotros, ¿eh? Pero bueno. Algo significativo del evento, señorita Poza Rica, que nos dejó. Que tuvimos, yo platico ahorita, en aquella época teníamos más unidad y más organización que ahora. Pues sí, porque éramos más libres también, estábamos más jóvenes, ahora cada quien tiene sus propias ocupaciones, compromisos, viajes, matrimonios. Pero en general, dentro de la comunidad LGBT, las condiciones y las ambiciones, los gustos y las preferencias han cambiado, y no tiene que ver con el hecho de la preferencia sexual, sino con la preferencia en gustos. Hoy siento en lo personal que mucha gente de la comunidad es como viene de otra generación y tienen a la mano esto. Muy cierto. Que tienen, otro tipo de información. Creo que ha ido cambiando. A lo mejor lo que nosotros vivimos ya no ha sido para ellos tan interesante, pero no quiere decir que deja de ser importante, porque fue la manera de hacer un buen cimiento para lo que hoy ellos están viviendo. Pues sí, así es como damos a la apertura. Hay muchos datos que se les han olvidado, ¿eh? Yo creo que ya es por la edad. Podría ser. Porque yo recuerdo que cuando tú llegas a hablar con el regidor de cárceles y de policía municipal,
era el licenciado Osuna. Yo no me acuerdo del nombre. Que el licenciado Osuna era el mismo dueño de la mansión. Yo sí me acuerdo porque sí, el señor era mi tío. Él era familiar de nosotros por parte de... Bueno, es que tú siempre has sido fifí, siempre te has rodeado dentro de los empresarios de Poza Rica. O sea, acuérdate. Entonces digo, sí fue una experiencia muy padre y hay que agradecer a la gente que nos abrió brechas y siempre he dicho, yo voy a reconocer y voy a platicar de cómo se hizo, ¿no? De cómo estuvo, porque hay gente que hoy se quiere llevar el cuadro de que yo hice, no, pues no estuvieron en ese momento. No, no. En ese momento eran cuatro locos, que eran tú, Batuel, Antonio Sequera y Leo, que eran los que movían ahí el pandillo. Que Antonio Sequera ya llegó mucho después. ¿Eh? Él ya llegó mucho después. Él, de hecho, Leo, él es más joven que nosotros. De Leo sí me acuerdo. Leo sí. Porque... Sí, creo que él fue el que nos puso un bailable. El que estaba haciendo los ensayos cuando yo me fui. Que era por aquí, por la Cruz Roja, creo que te acuerdas. No, con Leo ensayábamos aquí en el... En el centro, en Freelance. En el centro. Cruz Roja, por acá, primera, Cruz Roja. Ah, hubo, sí, era una Cruz Roja. Bueno, pero no lo digas porque mucha gente no se acuerda de eso. Dicen que ahí estaba, yo nunca la vi. Dicen que ahí estaba. Yo desde que me acuerdo ya era una tienda de artículos eléctricos como ahora, o sea, para no decir nombres, sí, pero... Bueno, pues yo recuerdo, mi traje regional fue de diseño de Pepe Cantú, el vestido también, el penacho me lo presta Edna. En aquella época. Ese penacho dio vueltas por todos lados. Yo lo usé también en un Miss México allá. Dio vueltas por todos lados. Miss Universo. Miss Universo, que no gané. Que es ese que estamos viendo ahí ahorita en pantalla, que tiene Adriana. Por acá. Por eso no me dieron el primer lugar, se le dieron una de Chiapas. Y me lo dijeron. Tú debiste haber el primer lugar, pero por haberte puesto un traje por abajo para que me aplastara el truco y se asomaba por acá, había lo azul, distorsionó completamente con todo el traje que era la originalidad. Me dieron el segundo lugar. Oye, pues estuvo muy padre. Sí. Pero a ver, vamos a empezar a platicar un poquito más de ustedes ya en lo personal. Juan Manuel, ¿y hoy qué estás haciendo? Pues hoy, gracias a Dios, tengo mi negocio de estética, que es a lo que siempre me he dedicado. Le aumenté, se le podría decir, lo de micropigmentación, ¿verdad? Y gracias a Dios, de lo que me ha estado manteniendo ahorita, ¿verdad? Saludos para mis amigas micropigmentadoras, mis maestras. Desde Canadá fueron las primeras, dos de Canadá y varias de aquí también, ¿verdad? Que les mando muchos saludos. Eso es lo que ahora me dedico, ¿verdad? Ya no quiero estar tanto tiempo parado cortando cabello como en aquellos tiempos del Estudio 5, ¿te acuerdas? Pero también tú fuiste el primero que puso un estudio para pura gente gay. Sí, también. Ideas que traía yo del Distrito Federal también, pero a mí no era nada mío, ¿verdad? Completamente la idea, sino que dije yo, en Poza Rica siempre ha habido estilistas, pero ya muy solito, estaba Artúa, estaba Bernardo, ellos nunca tuvieron así. Juanito, Torbellini. Ajá, Torbellini. Solos, nada más con sus empleadas. Y yo en México yo veía que había estéticas de gays y llamaba mucho la atención. Dije, pues, ¿por qué en Poza Rica no? ¿Te acuerdas cuando puse el Estudio 5 ahí? Primero me puse en Papantla. Después me regresé, me puse en Poza Rica. Uh-huh. Y le puse ahí arriba una bambalina, le llamaban antes, ¿no? Ahora llaman lonas. Sí. Que decía, como las grandes urbes, ¿no? París, bla, 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 bla. Ahora en Poza Rica, Estudio 5, semejante pedacito del local. Pero cómo había gente, era desfile de gente. Sí, después te ampliaste, porque eran muchos los chicos que trabajaban contigo, ¿recuerdas? Que y ahí desfilaron muchas que ahora también tienen sus negocios y quedan... También han desfilado otras que se ha ido ramificando todo eso y qué bueno, me da gusto de haber sido. ¿Y cómo te sientes de haber sido el pionero de todos esos y ver que tus pupilos, que una vez pues eran chicos tuyos, ahora ya crecen y se van, ¿no? Pues es parte de la vida, pues es parte del crecimiento de cada quien, ¿no? Si tú quieres, puedes crecerlo, como le digo yo al chico con el que estoy ahorita. Le digo, tú tienes la oportunidad de aprender lo que yo hubiera querido aprender a tu edad. Le dije, ves, yo no pude porque pues yo no podía, eso no había aquí, ahora que está aquí, tú lo tienes en las manos, puedes aprenderlo. Y si aquellos, le digo, por no decir nombres, ganan tanto, cobran tanto, imagínate, tú puedes cobrar más, ¿por qué? Porque vienes de miles. Y así es esto, ¿no? Ellos también tuvieron la oportunidad de impulsar a otras personas, ¿verdad? Pues nadie somos únicos, todos tenemos derecho a volar con nuestras propias alas, agarrar nuestro propio camino. Pero yo siempre he dicho, sin afectar a terceros, puedes volar solo, sin pasar a tumbar con tu ala a la otra que te estorba, ¿verdad? Y seguir volando y seguir creciendo. No gané yo, dame la corona. Ándale, sí, no necesitas. La vida es muy bonita y
tenemos un gran un universo de posibilidades de poder triunfar en lo que tú quieras, ¿no? Ya es cosa de que tú quieras, ¿no? Y así es esto, pues me vine de allá, puse la estética y nos, no debo decir que me fue bien, nos fue bien a todos. A veces salíamos en el periódico ahí, y nunca fui egoísta. Cuando patrocinaste a señorita Papantla Romari, maquillaste a Edna, eras peinador de señorita sí, Turismo. Así es. ¿Quiénes son y cómo son de la zona norte? A varias o a muchas. Entonces, yo nunca fui egoísta, yo sacaba todas en el periódico. Nunca puse yo Juan Manuel y ya está después, sí, al final. Juan Manuel y su equipo. Y sus estrellas. Sí. Y después, pues cada quien agarra lo suyo. Así como yo una vez me salí de un lugar para brillar con luz propia, pues cada quien tiene su derecho, ¿no? Y si te preparas y estás, adelante. Todo es bonito si lo haces bien. Oye, Manuel, ¿y contigo fue de lo creativo con Arturo Espinosa a Poza Rica de las Artes? O sea, todo ese caminar. También tiene su historia. Antes, yo creo que antes de Poza Rica de las Artes fue 3 días por la diversidad. Primero fue 3 días por la diversidad y después vino Poza Rica de las Artes. Bueno, como la mayoría de la gente sabe, tú lo sabes, siempre me he desenvuelto en el ambiente cultural en la ciudad. Bailé por muchos años en Marluz Danza Folclórica con Mari Carmen Ramírez Chávez, alternando con la maestra Sonia Tie también en su grupo. Y siempre inmiscuido en el asunto cultural en la ciudad, siempre pensando en que tenemos mucho que dar. A veces las autoridades no han tenido a bien esa visión de volver a nuestra ciudad cultural, pero hemos estado en la lucha siempre presentando proyectos con un equipo de trabajo, porque no nada más soy yo, somos un equipo de trabajo y yo soy parte de ese equipo de trabajo, y así nace 3 días por la diversidad y un festival multicultural que se llamó Poza Rica de las Artes, que bueno, eso venía después de haber hecho todos estos viajes a Europa y ver ese tipo de festivales a la altura de un Cervantino, como en México, Festival de la Ciudad de México, Festival Internacional de Tamaulipas, son de los más importantes en nuestro país, y nosotros lo tuvimos, lo acariciamos, lo presentamos, pero siempre hay intereses más fuertes que la cultura. Y bueno, pues ahí se quedó en el recuerdo. Fueron 3 años maravillosos de ese festival. Y bueno, pues esperemos que un día regrese, no con el mismo nombre, porque pues la creatividad es mucha, pero esperemos que un día regrese a nuestra ciudad y no festivales donde tú dijiste algo que me dio mucha risa. No, yo quiero ir a ver un festival, no quiero ir a ver bailables, quiero ir a ver danza, no quiero ver bailables. ¿Cómo me dio risa eso? Porque además tienes mucha razón, Inés, yo creo que son bailables. Oye, y la parte elegante que nosotros teníamos, que la nueva generación no conoce. Nosotros teníamos un Arturo Espinosa, que tú lo conociste muy bien. Así es. Arturo Espinosa era un genio. Cuando yo escucho esa canción de Salvador Dalí de Mecano, siempre me acuerdo de él porque era un genio. Él creaba, hacía arte, yo lo veía. De repente, de cualquier objeto, de cualquier cosa, te hacía algo maravilloso y yo aprendí muchas cosas de él. Fue un maestro para mí, Arturo. Me ganaste la palabra. Dice, ya, pero él era... Sí, él era, era pintor, era creativo, era escritor. O mucho de todo. ¿Montaba también obras? Era director de teatro también. De hecho, algunas personas se iniciaron ahí con Arturo Espinosa. Tenía un grupo de payasos que era maravilloso. Mi tía Sorina Chispita de... Uh-huh. De ahí nació también Salvador Salas, Payares, también de ahí quienes conocieron a Payares, pues de ahí salió también. Como de la época de los 80. De los 80 y del ballet Atié también, al igual que Salvador. Y Arturo era una persona maravillosa, era una persona con un talento impresionante. Hacía carros alegóricos, hacía disfraces, hacía cuadros. Yo lo vi pintar muchas veces, lo vi diseñar, lo vi hacer cosas verdaderamente impactantes. Alguien me dijo una vez en un café en la Ciudad de México, en uno de los encuentros con Pepe, con Mixi, que conoció a él, me dijo que él era el arte de Poza Rica de aquella época. Sí. Porque era un creativo impresionante. ¿Quién le dijo que era él así? Es que no recuerdo si fue Rafaelo
o fue Carlos Monsiváis. Pero alguien lo hizo, no lo dijo él. No. Alguien de ellos fue el que dijo que, lo expresó. Que él era impresionante porque ellos pues lo conocían por el teatro, porque en aquella época en Poza Rica no era como hoy. En aquella época, en los festivales de la sección 30, sí venían artistas importantes, sí venían actores. Y él era el que los recibía, porque él era la parte de la comunidad elegante que era el creativo para todo, para la señorita Independencia, para la Reina del Petróleo, sí, para sí. todo ese tipo es de... Que, es que él estaba en... No recuerdo cómo se llama esa parte del ayuntamiento que se encarga de todos esos eventos. Acción Social. De Acción Social, cierto. Él era siempre, durante muchos años fue director de Acción Social. Él hacía las decoraciones para los 15 de septiembre. Él hacía los carros alegóricos de la sección número 30, cuando en aquellos años Lorena Watkins fue Reina del Petróleo, que es una de las mujeres que yo más recuerdo, porque además Arturo hizo una canasta de flores impresionante, porque ese era el carro alegórico, una canasta gigantesca. Recuerdo que yo nunca había visto el triplay flexible, que era muy delgadito. Lo fue tejiendo, lo hizo alrededor de toda la traila, y un montón de flores de bajo alfombra, que además era un hombre muy creativo porque usaba materiales muy baratos para hacer algo espectacular. Y en ese año Lorena Watkins fue Reina del Petróleo y Arturo hizo ese carro. Además, Arturo fue el primero que hizo un festival en Poza Rica que se llamó Festival del Arte. Creo que es Festival del Arte. Yo tengo un póster por ahí que guardo, lo tengo enmarcado. Del primer festival que hizo él en Poza Rica, se hizo en el teatro, en el Parque Juárez, cuando estaba el arquitecto Villegas, creo, si mal no recuerdo, creo que él era el presidente municipal, cuando él hizo ese festival, y fue maravilloso porque era algo muy parecido a lo que habíamos hecho nosotros, a lo mejor no de la magnitud que lo habíamos hecho nosotros ni con artistas tan, tan de renombre, pero sí... con toda esa magia del arte, con las bellas artes, con sus expresiones, con todo lo que había en ese momento a la mano, él hizo un trabajo maravilloso en el Parque Juárez. Fue el primero que hizo. O sea, Arturo Espinosa, nombrar a Arturo Espinosa es nombrar, como alguien lo dijo, comentas tú en México, era el arte de Poza Rica. Por eso en el segundo año de nuestro festival se le rindió un homenaje a Arturo Espinosa. Ya no estaba. No, Arturo falleció 94. Como por el 93, 94 más o menos. Ya grande, ¿no? Cuando yo estaba en Los Ángeles contigo. Ah, poco. Fue cuando él falleció, que bueno, no lo recuerdas porque acuérdate que yo un tiempo estuve contigo en Corona, California, uh-huh. y después yo me voy con Bill, uh-huh. que me voy a Los Ángeles. El y gringo. Me quedo, el gringo, exacto. No me ventanés. Racista. Entonces yo me voy con Bill, y cuando yo estaba con Bill en su departamento, a mí me avisa... No recuerdo si fue Gugi Villegas, que en paz descanse, mi gran amiga, otra mujer talentosa, o Yuyi Quevedo. No me acuerdo quién de ellas dos me avisó que había fallecido Arturo Espinosa. Y pues, bueno, obviamente, a pesar de que era un gran amigo mío, no sé realmente de qué falleció. Yo era tanto el agradecimiento que yo tenía con mi amigo, pero además yo sabía cuál era su pasión por las bellas artes. Entonces, en uno de los primeros viajes que fui a visitarte precisamente a Los Ángeles, yo dije, ¿qué le regalo? Yo le quiero regalar algo que le sirva, pero no más allá de que le sirva, sino que lo emocione. Y en una de esas vueltas por esas calles de ahí, no es Beverly Hills, es la otra, por Hollywood Boulevard, entré a una tienda de discos y encontré, como en aquel tiempo estaban ya los CDs, que eran la novedad, me encuentro un paquete de 4 discos de efectos de sonido para teatro. Y dije, esto se lo regalo a Arturo Espinosa. Y se lo llevé, se lo regalé. Y cuando lo vio, fue una emoción para él porque era oro molido lo que yo le estaba dando. Porque para un director de teatro, tú le des efectos de sonido, que eran discos que no se podían conseguir en México. No se podían conseguir en México. Entonces, cuando yo se lo regalo, él se queda... Y sin habla, me abrazó y me dijo, no sabes que me has regalado lo mejor del mundo que pudiste haber encontrado.
Yo pensé hasta regalarle un juego de pinceles, un juego de colores, o sea, porque hay estuches gigantes. Él hacía de todo, ¿verdad? Sí, pintaba. Es que él hacía de siempre todo. Siempre estaba en una ventana con un... Pintaba. Yo fui a Parque Juárez, ¿no? Arriba. Ajá, arriba, sí. Donde era la pastelería, no, Supervía, a un lado, ahí vivía. Y y te puedo contar 50,000 recuerdos que tengo con Arturo Espinosa y que algún día nos vamos a volver a ver. Para el público que nos está sintonizando, que nos está escuchando... de la diversidad, todo el mes de junio vamos a tener cada tercer día una ponencia, una plática para que la gente tenga cultura de la historia de la diversidad en Poza Rica, porque no se ha escrito y apenas me estoy dando a la tarea de juntar todos los personajes, todos los testimonios para sacar un libro con la historia, ¿verdad? De verdad, de lo que nosotros aquí vivimos. Y a lo largo de los 28 días del mes del orgullo, pues voy a estar presentando personas que en su generación, en su momento, hicieron algo que es de interés para nosotros, que podamos ver que por supuesto lo van a ver plasmado en mi libro de historias de archivos de Poza Rica. Y Juan Manuel, de las personas con las que tú empezaste a convivir para el corte de cabello, ¿quiénes han sido los más prolíferos que tú has visto? Cuando me inicié, pues fíjate, tenemos algo en común, tenemos un amigo en común que yo casi no lo visito, que fue el que me mandó a... cuando yo empecé a cortar cabello, me metí a una academia allá en el Distrito Federal que se llamaba Marcelo. Pero yo cuando conocí un día, yo conocí a Pepe Cantú por medio de Nacho, uno que en paz descanse también. Me llevó a su casa y ya le platicé y ya dejé la voz. ¿Y tú qué te dedicas? ¿Y tú cómo te llamas? Ándale, sí. Me encantó él. Le digo, no, pues ahí no vas a, si no te gusta cómo estás aprendiendo, yo te voy a mandar con unos estilistas a unas buenas colonias, estilistas buenos, donde tú vas a aprender de ya. Me llevó con un, no sé si todavía iba a un tal Frank Malo. Fran Malo. Ajá, y no me gustó muy bien ahí, y le dije, no, entonces me mandó con Jesús Elizondo, uno de la, ya era un señor ya grande en aquellos tiempos. De ahí yo le robé, por así decirlo, muchas cosas que él tenía en su vida, ¿no? En sus cosas de trabajo. Bueno. Era un señor ya grande, peloncito, medio afeminado, estilista conocido ahí en la Condesa, era de la Condesa. Tenía hijos. Es que había muchos. Vivía con su esposa. Muchos se casan. Y llegaban los hijos, un muchacho guapo, rubio, y las muchachas también. Papi, ya, bueno, y el otro así. Hola, bebecito, con el rubio. También puede tener hijos. Dijiste, de aquí aprendo. Yo le robé muchas cosas. De aquí aprendo. Y dije, pues, porque yo también puedo. Dije, no. Pues claro, de que podías. Pues siendo de que puedo, me refiero. Pero querías usar. Tú sabes que en aquel tiempo era como tabú, era sí, así. Claro. Que una persona, un gay, tuviera hijos, te querían quemar, ¿no? No, hay muchos gays que tienen hijos, pero que no eran declarados y no había salido del closet, es otra cosa. A eso me refiero, de que no era bien visto, o más bien no. Y ahí estaba, yo dije, bueno, y el hijo era piloto, estaba vestido para piloto aviador, me llevaba con su uniforme, me fascinó. Y ahí fue donde yo me empecé a meter, ¿ves? Y yo tenía mi casa, y también tengo hijos, ¿no? A mí me los llevan ya hechos, hay una, pero soy muy feliz con ellos. De ahí me empecé ahí, después empecé a trabajar, mira, yo en mi andar, por lo de la belleza, anduve en zonas bien, zonas no muy bien, anduve en Nezahualcóyotl, anduve por la Basílica, anduve en Polanco, fue mi primer trabajo que tuve con un estilista también de ahí, fue donde empecé yo a aplicar mis primeros tintes, a hacer mis primeros cortes, de ahí me brinqué otra vez para la Basílica, es un giro muy para atrás, no puedo decir. Pero a mí me servía de experiencia. De ahí me fui a trabajar a una estética que se llama, que estaba en, o todavía estará ahí, no sé, en Perisur, allá en el Distrito Federal, tenía la zona de más, ¿no? En aquella época. En aquella época, ahorita ya hay más. Bueno, en aquella época era la más, ¿no? Ahí fue donde, cortando yo cabello ahí, me dice, yo vi que las dos jotas que trabajaban ahí, por no tiene nada de más llamarlas así, ¿verdad? Me decían, oye, manito, ¿yo te vas a ir a comer? Y yo, ¿por qué? Pues si quieres yo hago tu siguiente corte. Hoy somos diversas. Ándale, ok. Dice, si quieres yo hago tu siguiente corte para que te vayas a comer. Dice, pero yo casi acabo de llegar. No importa. ¿Ves? Estas que se traen, ¿no? Nada más muy raras, ¿no? Y ya que voy yo me asomo a la sala de espera. Pues que ahí no es porque la persona pidiera contigo. Era conforme iban llegando, te iban acomodando, dándote la cita. Era el hermano de Valentín Trujillo, desde aquellos tiempos. Y a estas hijas de Dios quieren me lo quieren tumbar, ¿no? Uh-huh. Nada de amables, de que hay manita, vete a comer yo tu siguiente cita. No, yo la hago, no te preocupes. Yo no sabía, es más, yo no sabía ni quién era, yo pensaba que era Valentín porque se parecían.
y a que lo paso. Ya fue el primer de aquellos tiempos que ya nunca volví a saber de él, se llamaba Gilberto Trujillo, por cierto, lo vi en dos, tres películas. Dije, ay, me empezó a platicar, quiero un corte, que voy a hacer una película, la voy a hacer de banquero, normalmente me lo corta el Alfredo Palacios, pero ahorita está de vacaciones, espero me hagas un buen trabajo. Y dije, ay Dios, claro que sí, dije, empecé a trabajar. Se fue contento, al menos no me reclamó. Se fue contento. Y de ahí, corté a dos güeritos. Venían con su mamá y chamaquitos. Güerito narizón, nariz parada. Y eran hijos de Enrique Borja. ¿Te acuerdas de Enrique Borja? Sí, en aquellos tiempos. Futbolista. Ajá. Y fue así que conocí a varios. Empezaba yo a meterme en un ambiente donde se cobraba caro, había gente famosa, pero pues, tú sabes, es que la cabra siempre tira al monte. Me fue a buscar a mi patrón de la vía y ahí voy para atrás. Y dije, bueno, me dice, ¿y para qué te regresas? Estabas bien allá. Lo que ganas allá de propinas, aquí te lo ganas de sueldo. Y sí, era cierto. Pero a mí me gustaba el ambiente de acá. Ahí entonces trabajaba con Nelly. Ahí conocí a Nelly. Sí. Oye, por cierto, Nelly. Le perdí la pista. Le perdiste la pista. Sí. Y después de ahí estuve, puse mi estética allá en la Basílica. Me acuerdo que me trabajé con un señor y después vendía la estética. Estaba una chiquitita, pero tenía de todo. Me visitó mi papá y mi mamá en aquellos tiempos. Le dije que la vendía. Me compraron ellos mi estética chiquitita, pero me dijo, ¿para cuándo te la dan en tanto? Y cuando vieron que había trabajo y le echaba ganas, mi papá metió mi primera estética, me siento bonito. Oye, pues estuvo bien. Pato, sí. Tú tienes una anécdota muy interesante que es media discriminatoria y media racista, ¿no? Cuando nos hacen la pelotera en el Señorita Poza Rica en Ojos Chulos. Cuando nos llevan al separo. Sí, fíjate que bueno, pues como todo el mundo sabe, mi aspecto siempre ha sido... Las negó. ¿Ah, sí? No, sí, ¿te acuerdas? Tú estabas ahí. No, a mí no me detuvieron. No, a ti no, no, porque tú fuiste con... Yo me... cayó al río, pero se salvó por las esponjas y iba flotando. Yo me regresé. Sí, No, yo ya iba para allá. Y me dice, ¿sabe qué? Regrese ese joven. Dijera, exactamente, a mí me pasó. Y me dijo, mire, regrese ese joven porque nos los estamos llevando a todos. Dijeron una palabra que ahora es diversos, no puedo decir la palabra Lilos. Nos los vamos a llevar. Lo peor. Sí. No, pues es que ahí me dijeron Lilos. ¿A poco? En ese momento era Lilos. Y ahora pues ya somos diversos, ¿no? Pues regrésese. Y ahí vengo yo con mi amiga María Estela, creo que venía a vivir con nosotros. A Didier también allá andaba. Sí, ahí andaba. Pues era en 1988, acababan ellas de estar ahí. Y pero ya no regresamos. Ya me regreso a la estética de Ciro y todo. Y pues que se la llevaron y que se la llevaron. Y ahí estábamos esperando hasta que ya me entero. Sí, resulta que yo iba en la camioneta de Salvador. Iba Ciro, iba la Yuli. Iba a estar en grande esa. Iba a estar en grande porque era una algarabía gigante. Ojos Chulos. Sí, estaba lleno porque además el escenario, ese lugar tenía un espacio muy grande. Había un foro. Recuerdo que había un foro porque llegabas y luego estaban las escaleras, llegabas en la parte de abajo, estaba todo muy padre. Entonces íbamos en la camioneta cuando nos van deteniendo, como éramos de los organizadores, pues teníamos que llegar primero y ahí vamos. Y que nos detiene cuando ya, como de película, que vas en lo oscuro. Fue Ciro ahí, ¿no? Sí, iba Ciro conmigo. Salvador iba manejando, iba Ciro, iba la Yuli. Pero no iba de la estética de Ciro, porque ahí me arreglé yo. Sí, pero tú tardaste, nosotros nos fuimos, tú tardaste. No me acuerdo por qué, pero tú te fuiste en otro auto. Ajá, sí. Y nosotros nos fuimos primero. Entonces, llegamos y como de película, estaba como un tipo retén y prenden las torretas y van para abajo. Y nos bajan a todos. Y a ver a dónde van. Y bueno, pues obviamente con palabras antisonantes, nos detienen. Pero no cabíamos, porque éramos tantos que no cabíamos en las patrullas de ellos. Enorme calabaza, Toño. Sí, la muerte española. Muerte española. Entonces, Karen. A Salvador, pues como lo... Ay, no, manato, esto ya sabes, la pudiente. Espérame, yo los conozco. Y se va y que no sé qué tanto. Oye, pero espera, tú también. Raúl, le dan un golpe en la espalda y me lo suben. A Salvador. A Salvador lo golpearon ahí ese día. Y lo subieron a la camioneta. Oye, es mi camioneta, me vale sombrilla. Pum, va para arriba. Y que nos trepan a todos en la camioneta del mismo Salvador. Así que ahí ellos la manejaron. O sea, abuso, arbitrariedad, discriminación. ¿Cómo era antes la cosa? Sí, discriminación, y nos llevan a los separos. Y pues como habían agarrado a tantos, nos habían agarrado en esa ocasión,
En el interior recuerdo que era un espacio muy grande porque además era ahí atrás de lo que era el Papagayos. La Plaza Cívica atrás, a donde ahora creo es una escuela. Una esquinita. Donde era una estética por ahí y en esa área de por ahí vivía, ¿cómo se llamaba? La que trabajaba en el, que hacía fiestas, la tía Pancha. La Pancha. Bueno, abajo, toda esa otra parte. Esa es otra historia. Entonces nos meten a todos. Pero como estábamos todos revueltos, eran las que iban a concursar, los que iban a ver, los organizadores, o sea, éramos todos. ¿Las entonces, que iban a dar show? ¿Las que iban a dar show? Sí. Entonces nos meten. Iban a dar show la Pollis y su hermano. Sí. Que por cierto, hoy lo saludé a mi amigo. Y nos meten, y a ver. Y empiezan los gritos allá adentro y todo el mundo espantado porque pues, ¿cuándo nos había pasado eso? No sabíamos qué iba a pasar, pero éramos tantos los detenidos que no hallaban qué hacer con nosotros, porque pues no nos iban a meter al separo, sino allá adentro hacíamos la fiesta. Y yo parado así, con las bandas, con la corona. No sabía si era melón o sandía. Exacto, pero entonces, pues ya sabes, yo como siempre llevaba botas, pantalón de mezclilla, camisa de cuadros y bigote. Era el chacal de la revista. Era el macho tips antes de esa. Entonces, a ver, las M's para acá, las otras M's para allá y las otras M's para acá. Y así que nos separan. O sea, un aspecto para allá, otro para allá, otro para acá. Y cuando ven las del otro lado, que yo estaba del otro lado, ¡ey! ¡Aquella también! Y le dejo su bigote, me aquella es diversas que no podemos decir la palabra bien porque nos quita el Facebook. Sí, nos quita el Facebook. Y yo te digo, no, estás loco, cabrón, estás loco, sácate por un tubo. O sea, pues, en otras palabras, ¿no? Yo me volteo y nos empiezan. Para esto, yo cuando venía en la camioneta, yo me venía quitando, porque en aquel tiempo se usaban joyas, yo me quité la esclava, el anillo, la cadena, me las eché en las botas, no traía dinero, porque además Salvador era el que me patrocinaba, yo en aquel tiempo no trabajaba todavía. No teníamos dinero, o sea, hacíamos las cosas como podíamos, o sea, y no me da pena decirlo, ¿no? Todos pasamos por esas, ¿no? Y ya, pues, primero nos revisaron a nosotros. Para esto, ya una vez que nos habían separado, estas personas, burlándose todavía de los chicos que o chicas que estaban allí en ese momento que querían participar, porque ya todas maquilladas, algunas con vestuario, otras sin vestuario, pero solo maquilladas, me quitan las bandas. A ver, ¿quién te gusta, güey? ¿Quién te gusta? A ver, fotogenia, tú, pum. Y le ponen la banda. Y no sé quién tú. Y fue cuando coronan ahí a la Muerte Española. Que a esa fue la que le dieron el primer lugar y le pusieron la corona de nuestra belleza. O sea, ella ganó esa vez. Ella ganó esa vez. Oye, ¿qué? Pero ahí fueron los oficiales. Pero ahí no fue jurado. Porque ellos, o sea, y fue en tono de burla. Sí. O sea, al final de cuentas, si en ese sentido hubiera sido legal, yo creo que ganaba Yuli. Sí. La Yuli era muy bonita. Nunca ganó la Yuli, ¿verdad? No. La Yuli era muy bonita, pero era como muy sí, era como, es que su complexión física no le ayudaba mucho porque era como de hombros caídos. Nunca, pues no le di clases. O sea, le hubiera dado clases yo o después le hubiera dado clases Tony Sequeira, que es bueno para eso. Pero ella era la que hubiera ganado. O sea, pero en tono de burla, en una situación muy difícil porque además todavía nos estaban torturando. No, sí, psicológicamente, porque además con palabras antisocantes, te digo, golpearon a mi amigo Salvador a pesar de que él los conocía, entre comillas, le quitan la camioneta, abusan de en ese sentido, le quitan la camioneta, lo trepan todavía a la batea como un detenido más, como todos nosotros, y le dan un trato infame. Y nos dan un trato infame a todos, pero más sobre la. Yo me salvé un poco por mi aspecto físico. Sí, mi aspecto de buga. O sea, eres el marido de alguna de ellas. Exactamente, pero pues no había ninguna para comadre. O sea, ¿y se salvaron de la revista Alarma? Sí, ya no sí. Había. No, o sea, creo que ahí acabas de tocar otro tema que también yo el otro día no lo quise tocar porque estábamos en el medio, pero hubo una situación muy fea ahí también, porque el medio más importante de la ciudad era cruel con nosotros. Era cruel con la comunidad. Si había un asesinato, lo exhibían. Si había una redada, los exhibían. Si te agarraban en algún lugar así, te sacaban. ¿Tú te acuerdas quién anduvo tomando fotos ahí en Tecolutla? Y que después su señora esposa las utilizó y nos exhibió. Y un día le dije, oye,
Pero si tu marido era el que estaba, no te digo en qué condiciones, tú lo viste, no decimos nombres, y estaba emocionado tomándole fotos a los gays en ese momento. Entonces, siempre en Poza Rica hemos, hasta hace algunos años, hoy ya se volvió, ya se, ese medio ya se volvió gay friendly, pero pues porque tuvo que hacerlo, porque es la moda. Y que siempre lo fueron, pero escondido. Sí. Entonces, en esa ocasión nos amenazaban con que nos iban a poner el periódico y el asunto era sacarnos dinero, porque nos empezaron a sacar dinero. ¿Por qué decía yo que me iba quitando las joyas y todo echándolo a la bota? Porque yo sabía que al final de cuentas el fin era quitarnos dinero. Entonces, cuando a mí me escurren, no, este cabrón no trae ni para el taxi, ¡pum!, va para afuera. ¿Ya había pasado las redadas que hacían afuera de la Quinta? Pero no eran gays esas redadas. No, pero no eran gays esas redadas. Pero era no todo, gays. Agarraban parejo. La comunidad, el único que medio se exhibía de alguna manera cuando la Quinta Dimensión era Sergio Payares. Era porque era, más allá de que era un excelente bailarín. La güera Pitirijas y Calabancita. Llegaban maquilladitas. Sí, 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 pero... Pues es que se manejaban en otro medio ellas, eran como de un medio diferente. Eran como de un medio diferente, pero las redadas siempre, bueno, cuando en aquel tiempo la moda era ir a Garibaldi a tomarnos unas cervezas, ahí sí había redadas y levantaban a todos. Ahí fue donde yo conocí a la Julie y a Chávez. Y a mí. Y a ti también, en la Gran Vía, por cierto. Andabas con Marcel. Ajá, en la Gran Vía. Y y ahí fue cuando yo conocí a la Julie, porque se trenzaron, se liaron ahí, en lo que la Julie y Chávez. ¿A poco? Sí, ahí se trenzaron, y te voy a decir dónde. ¿Te acuerdas que allí en la vía antes era solamente una sola calle y había como un puente de tubos donde pasaba la maquinita? No, ya no está eso, ya lo quitaron. Bueno, ahí se trenzaron, yo me acuerdo. Chamacas todavía. Sí, no, sí. Sí, bueno, sí. La pregunta para los dos. ¿Por qué le hicieron trampa en el Miss Poza Rica 91, Dacho? ¿Trampa en qué forma? Dice la boomerang que me hicieron trampa. Ay, tú que le das cuenta. La boomerang ni siquiera participaba y estaba con nosotros, andaba cargando vestidos, creo. Grandes recuerdos. Ah, nunca fue bonitos. Nada esa. No, bueno, nunca fue nada. Grandes recuerdos y bonitos momentos. Que lo digamos de manera despectiva, pero sí. Grandes recuerdos y bonitos momentos que la comunidad de ahora, la gente del 2022, debe de saber lo que pasamos. Toda la apertura que se vivió gracias a ti. Gracias a ti, la continuidad que le di yo a los concursos que más adelante les voy a platicar. Esta es la historia verdadera, chicos. O sea, hoy en día ustedes pueden salir maquillados, peinados, se pueden parar en la Constitución, porque nosotros les hicimos la chamba. Pues sí. De todo esto, lo que pasaba en aquel momento. Entonces, cuando me dicen, fulana de tal es la precursora de los concursos, no fui yo. Hubo dos locos que empezaron antes, que ya no continuaron y que yo seguí con eso junto contigo, porque sí, muchas veces sí. tú me ayudabas. Me invitaste a participar muchas veces. Después, y hablamos del señorita Poza Rica porque fue el más bonito, el más glamuroso. Todos los que participamos y que todavía sobrevivimos de esa época, me gustaría juntarlos, y lo digo públicamente, me gustaría juntarlos a todos. Para que tuviéramos una charla sí, más amena. Sí. Hoy no pudieron muchos venir por la hora de la programación. Tener entrevistas con Romari, con Lorena, que también le dejé a su hijo por ahí un mensajito para platicar con ella y que nos dé sus impresiones. Porque esta es la historia. De aquí salió todo lo que hoy en el 2022 se nos ha permitido aquí en el Ayuntamiento de Poza Rica. Vamos a hablar de discriminación. Hoy ya casi no hay. Ya no les tocó a ustedes que las levantaran. Yo recuerdo cuando salíamos a dar show a diligencias al Ladies Bar, era el otro que se llama César Clan, la Troje, que estaba ahora donde ahora es. Nos perdonaban porque éramos las del show, las del elenco. Pero si estaban afuera, pañuelos. ¿Para qué las hicieron? Sí, ¿no? fueron tiempos difíciles, fueron situaciones muy complicadas. Al paso del tiempo, después, pues surge el primer antro gay en Poza Rica, que bueno, ya eso ya fue como 10 años después de lo que habíamos hecho nosotros. Ya eso, para eso fue en el 94. Sí, 90 y tantos, ya después, entonces, pero ya había todo un trabajo detrás de, y de un camino que se fue abriendo. Y que no era antro gay. No. Porque acuérdate que cuando Memo Magaña abre Palladio,
Memo Magaña y su pareja tenían que cerrar la puerta y no le abrían a los policías, porque había hecho cambio de policía y era el que nos decían, súbanse al taxi en este rato y váyanse. Y en realidad no eran antros gays. Era una los cantina. Gays lo agarrábamos como antro, sí, ahí. Y ahí sí, decía, sí, sí. Nos metíamos a los conejos, los rabbits ahí abajo, sí. Nos subíamos arriba de otro. Te digo, pasamos muchas cosas que ustedes hoy como jóvenes... Sin saber, ¿verdad? Tienen sí. permitido todo gracias a todo lo que vivimos en aquella época. Así y es. Y pues yo soy muy contenta. Ya el tiempo se nos va. Si no, nos van a cortar el live del Instagram. Ya son los 50 minutos. Y pues, ¿algo que quieras agregar, Juan Manuel? Pues nada, que estuve muy contento de haber participado esta vez. Espero que no sea la última, ¿verdad? Y me gusta hablar de esto, me gusta hablar de aquello que hicimos, del pasado... Del presente, del futuro, pues es incierto y no sabemos qué va a pasar, pero esperemos que todo sea para bien. Batuel. Pues citar una frase que decía por ahí Mari Carmen, que de alguna manera aplicaría el pueblo que conoce su historia jamás será conquistado del todo, ¿no? Entonces, si nosotros como comunidad conocemos nuestra historia, todo lo que hemos vivido y valoramos lo que nuestros antepasados hicieron, hoy disfrútenlo. Valórenlo y no lo echen a perder antes que cualquier otra cosa. La educación y el respeto, eso es parte fundamental para poder seguir llevando una convivencia de lo mejor entre todos como nuevas generaciones, y la inclusión, lo más importante. Y yo te diré, yo cancelé citas ahorita en la mañana, para ver. Me encanta. Pues gracias por estar conmigo, gracias por platicar un poquito de lo que estén, y ustedes público, pues a lo largo de estos 28 días vamos a estar platicando con diferentes personalidades del ambiente LGBT, que se los voy a ir destacando, porque muchos crecimos cada uno en su ambiente, y les voy a presentar a lo mejor de la comunidad para que usted verdaderamente conozca la historia de cómo se creó el Poza Rica dentro de la diversidad. Y aquí nadie me va a poder negar, porque pues fui de las pioneras de esa época, ¿no? Y hay testigos vivientes. Y vamos a hacer mucho más. Entonces, nos despedimos. Gracias por haberme acompañado, ustedes como público, ustedes también. Gracias a Grupo Es Noticia por recibirme una vez más. Y nos vemos en el próximo programa.